de la rodilla de Arconeta. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de gobierno el hecho de que año tras año podamos seguir formando el número de alumnos y creciendo en actividades y sobre todo en disciplinas dentro de la escuela. Como podemos observar, hemos tenido a las 6:30 el concierto de las alumnas de danza. Ahora vamos a empezar con alumnos de piano, con alumnos de guitarra, también los clarinetes, y posteriormente vamos a tener un concierto de la banda sinfónica. Quiero agradecer a los profesores el hecho de que en esta jornada, en este año que ha sido tan difícil para todos, hayan estado aquí desde el año, hayan hecho todo lo posible para que los alumnos, semana tras semana, estar vinculados, sobre todo y preocupados por ellos. También quiero agradecer a vosotros, padres, madres, abuelos, el hecho de que hayan trabajado y día tras día, ahora que hayan puesto ese énfasis para que los niños sigan estando dentro de la cultura. Un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene futuro, un pueblo sin cultura es una cultura. Y con música también está la vida. Me gustaría que guardase un momento de silencio por el fatal desenlace que hemos visto en la justicia de la niña que ha sido asesinada por violencia de género. Entonces, en este momento, gustaría que nos pusiéramos muy bien y guardásemos un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Ahora, como podrán ver, en los programas del concierto vamos a presentar, nosotros los programas vamos a empezar con piano. El primer alumno es Pablo de Sante Jiménez.
Thank you.
Thank you.
Daniel Ruiz. Thank you.
María Ángeles. La verdad que es un orgullo el poder de ti que has tomado aquí en una plaza privada. Es una responsabilidad para mí. Thank you.
justamente Domingo Macías y Teresa López interpretarán un fragmento del concierto de la mujer, Joaquín Rodríguez. Thank you.
García Paz. Sergio Díaz Paz. Clara García Hurtado. Claudia Maldonado Jiménez. Pablo Desande Jiménez. Fernando Maldonado Jiménez. Hola, Fernando. Samuel Domínguez Valle. Domingo Rosquía Jiménez. Siempre apoyan los actos culturales y los otros.
estamos haciendo en la rodilla. Y la segunda opción, por algo mucho más fundamental. Aquí en la rodilla estamos haciendo una gran sinfonía. Y todos estos chicos, mayores, pequeños, hombres, mujeres, son esas notas de esa gran sinfonía que está aquí. Por tanto, agradecérselo y solo decirle gracias. Creo que el concierto de la banda ahora es